Pues aquí de regreso en la cocina con Ernesto para preparar lo que va a ser esta deliciosa y jugosa carne en su jugo, pero con salsa chipotle. Y lo primero que vamos a hacer es poner la carne a cocer con los diferentes condimentadores, que es el apio, ajo, cebolla, albahaca y pesto. Y ahí va la carne. El ajo, la cebolla, el apio, el orégano, un chile güero para que le dé un poco de sabor y albahaca que nunca debe de faltar en tu caldo. Y un poco de epazote y como una cucharada de sal, todo eso va a ir a la olla a cocerse rápido porque este es un video express y que va a estar en un rápido. Y eso es lo que vamos para empezar a poner a cocer, precocer la carne para después llevarla al siguiente paso donde la vamos a juntar con los otros demás sabores que va a ser el chipotle y el aderezo y los demás condimentadores que te los voy a mostrar en la cocina por Ernesto. Y seguimos. Estamos de vuelta aquí en el siguiente paso para elaborar lo que va a ser esta deliciosa y jugosa carne en chipotle. Y allí tengo ya lo que vino quedando de la cocción de la carne con el chilito. El chilito no lo tires, amiga, amigo. Échalo a la licuadora. La cebolla que veas que está rica para licuarse con los demás ingredientes. Házmelo. Sepáralo y separa la carne, ponla que se medio enfríe para después desmenuzarla un poco que esté más fría. Y ese caldo esa base la vamos a colar, nos va a servir para condimentar y agregarle más jugosidad a lo que va a ser a nuestra carne en chipotle. Y es muy sencillo, en ese pequeño sartén voy a hacer lo que va a ser este guiso clásico y delicioso mexicano. Ese chile y tomate lo vamos a ocupar para hacer la salsa con chipotle y un poquito de cebolla blanca y la cebolla que tenía cocida. Todo eso lo vamos a llevar a la licuadora, que es poquita cebolla fresca, un tomate en cuatro pedazos, un jitomate en cuatro pedazos y un chile jalapeño para que le dé un poco de picura y unos cuatro chiles chipotles o cinco o seis, los que en tu caso tu familia les guste el chipote, pues adelante. Y de ahí vamos a ayudarle con un poco de la base que está cocida y condimentada y salada con todos los sabores que fueron el epazote, el apio y el orégano. Y ahí lo vamos a licuar muy bien. Todo esto lo vamos a poner un trapo para que no haga un reguero para todos lados. Y ahí lo vamos a depositar en el sartén que ya está para calentarse. Vamos a sazonar, a guisar lo que va a ser la salsa, esa salsa que vamos a poner y añadir la carne que ya está precocida. Y ahí también le vamos a añadir orégano y unas dos hojas de laurel para darle más sabor y resaltar. Y las aceitunas. Hasta ahorita nomás recuerda que le hemos echado y las papas. Una cucharada de sal simplemente. Y eso lo vamos a ir tanteando. Y una cucharada de consomé también. Y pues vamos a tratar a ver si se puede. Creo que no, todavía está caliente la carne. Y vamos a esperar que nuestro sartén ya esté caliente, caliente. Porque ese es un efecto muy importante. Y creo que ya. De echarlo en la sartén. Y eso es la salsa chipotle. Aún no tiene lo condimentador de lo que es el salado. Y ahí le depositamos la papa. Son dos papas limpias y peladas, ya lavaditas y que queden en punto de ahogo, que no salgan para la superficie. Eso quiere decir que te va a salir bien jugoso y rico el caldo. Ahí les espolvoreé lo que es el orégano, un poquito más de orégano. Y también una, dos, tres hojas de laurel que le van a dar un resalte espectacular en el sabor de este delicioso carne en chipotle. Y asimismo, vamos a desmenuzar la carne para depositarla allí en lo que es la salsa. Tenemos que dejarla hervir, que también haga su otra parte de lo que viene siendo probarla de sal, ¿está bien? O ahí vamos a esperar
a que una vez que también junte la carne y que todos los sabores se mixten, también esperar qué tan rico sabor va finalizando. Estamos en la cocina con Ernesto preparando esta carne. En este siguiente paso, ya una vez que como pasaron 5 minutos de que empezó a hervir y ya tengo la carne deshebrada a lo que pude, así como que estaba caliente, como quiera en el calor de esta siguiente cocción, ahí va a terminarse de hacerse aún más blandita de lo que ya estaba. Y todo eso vamos a esperar a que se junten los sabores de la carne, la papa, chipote, el ajo, la cebolla, el apio y todos los demás ingredientes que ahí están en esta deliciosa salsa chipotle, y ir probando el sabor, porque recuerda que las aceitunas son saladas y no debes de ponerle demasiada sal porque se te haría un platillo salado y no queremos eso. Eso debes de tener bastante cuidado al momento cuando estés cocinando con aceitunas o estas alcaparras también. Entonces, así en este paso lo vamos a dejar hervir alrededor de otros 10 minutos más para que se consuma el caldo y veas cómo va a quedar este delicioso platillo en salsa chipotle. Pues una vez que ya transcurrieron los 15 minutos, amiga mía, en total, desde que la puse la salsa a cocer con los demás ingredientes, han pasado 20 minutos alrededor de este guiso. Y lo importante que aquí va a mandar la papa, cuando la papa ya esté, que veas que ya está en su cocción de al dente, ahí la vas a apagar. El jugo ya está como lo estás viendo aquí en la presentación de este guiso delicioso. La carne también ya está blandita y pues simplemente es esperar que se consuma un poquito más o ya simplemente servirlo con un arroz en la parte de atrás, ahí que tenga en esa ollita, y tengo arroz blanco para acompañarlo. Y esta es una receta fácil, rápida y express que estoy haciendo para que tú también lo veas de esa manera, la cocina, que también puede ser rápida y fácil. Y pues nada más utilizar las herramientas, taparlo para que termine su cocción total. Y aquí estamos en la cocina con Ernesto haciendo este delicioso salsa chipotle. Y mira, así ya vino quedando en la presentación final, en una copa de arroz blanco y alrededor lo que es la carne guisada o la carne, como le pueda decir, carne en su jugo, carne sabrosísima, al dente, exquisita, con todos los sabores, con todo está presente. Te invito a que la hagas, es una buena opción. En mi tierra, allá para donde yo soy, se acostumbra a comer este platillo en Navidad, en las fiestas de posada y todo lo que conlleve en fiestas navideñas. Y pues estamos en la cocina con Ernesto. Si te gustó el video, dame like, suscríbete a mi canal. Y aquí estamos para hacer más y más videos. No te olvides comentar, hacer tu account de YouTube. Y esto es En la cocina con Ernesto. Carne en salsa chipotle.